El vicecanciller ruso Sergei Raikov, uno de los más altos diplomáticos del gobierno de Vladimir Putin, advirtió este jueves que no se puede descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. Las negociaciones en Ginebra y la reunión de la OTAN y Rusia del miércoles en Viena no lograron reducir la brecha en las demandas de seguridad de Moscú en medio de una acumulación de tropas rusas cerca de ucrania. Dadas las circunstancias, Rusia tratará de explotar ahora toda su relación con las dictaduras de Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel. Hablando en una entrevista con una televisión rusa, el funcionario señaló que todo depende de la acción de sus homólogos estadounidenses y señaló que el presidente ruso advirtió que su país Podría tomar medidas técnico-militares si sí, Estados Unidos actúa para provocar a Rusia y aumentar la presión militar sobre el país. Rykov dijo que Estados Unidos y la OTAN. Han rechazado la demanda clave de Rusia de garantías que impidan la expansión de la alianza a Ucrania y otras naciones ex-soviéticas, y agregó que la marcada diferencia en los enfoques genera dudas sobre las posibilidades de continuar las conversaciones. En junio del año pasado, Rusia reiteró su apoyo a sus aliados en América Latina, fundamentalmente a Cuba, Venezuela y Nicaragua, ante lo que fue calificado como amenaza. Externas. Así lo aseguró el ministro de Defensa Rusa, el general del ejército, Sergei Joygu quien afirmó que aunque las relaciones con esos países son históricas, las distintas formas de presión que experimentan en la actualidad hace que necesiten la ayuda de Moscú más que nunca. Para Noticias 12, Luisa Centeno.